program. As a result, the program, of course, is on the record. We're very delighted to have with us today Yoani Sánchez, who is this year's Gus Hart Fellow in 2014. Word about the fellowship. Frankly, the Gus Hart Fellowship is a unique program here at the Council. It is hosted each year to strengthen the relationship between Chicago and Latin America. It allows us to bring an emerging Latin American leader to Chicago every year, one who can contribute to the advancement of society in their country through economic, political, and social reform. The Hart Fellows spend a week in Chicago meeting with a range of businesses, of civic organizations, the government, media professionals, and others to further their professional interests and to engage Chicagoans on key Latin American issues. Yoani this year won her award after undergoing a very competitive nomination process. And I would like to take the opportunity to thank the selection committee who spent so much time, and many of whom are here, to help us find Yoani this year. I also would like to thank the Hart family for their continuing support of what we're trying to do. The format here is simple for this evening. We're going to have a conversation between Yoani Sánchez and Maria Hinojosa, and after that we will have you as our audience be a participant in that discussion. Maria will ask Yoani her questions in English, but Yoani, whose English actually is very good, will prefers to answer in Spanish. We have headsets for those of you who may need a little help in translation at the entrance of the ballroom, and if you hadn't picked one up, probably this is a good time to do so. Our senior fellow, as always, Dick Longworth, will do a write-up of the program, which will be available on our website tomorrow. Yoani's book, very important book, Havana, Real One Woman Fights to Tell the Truth About Cuba Today, is available for sale and signing after our program. Before I welcome Mrs. Margaret Hart on stage to introduce Yoani and Maria, let me tell you a few words about her. Mrs. Hart has been a long leader, long been a leader of the Council. It was indeed under her initiative that the Gus Hart Fellowship was created to honor her late husband, Augustine S. Hart. Gus Hart was former chairman of the Chicago Council in the 1970s, and he was a vice chairman of Quaker Oats, who had a lifelong interest in Latin America. After his retirement, he maintained his commitment to the region through the organizations such as the Inter-American Foundation, where he served as chairman of the board. This fellowship would not have been possible without Margaret Hart. She has been instrumental in pursuing and ensuring the success of this program, and we are indeed deeply grateful to her. So therefore, please join me in welcoming Margaret Hart. Thank you all. Well, I've never had an introduction like that. I almost feel you can see my halo, and I've never really had one. As he said, these lectures really start because my husband, Gus, spent so much time in Latin America, and he'd come back, and he'd sit next to someone on the train or somewhere, and they'd say, "Oh, Gus, I haven't seen you. Where have you been?" And he'd say, "Colombia, Chile." And absolutely blank faces. They didn't know where or anything about South America or Central America. Now, Cuba was different. People have known about Cuba for a long time. And I think maybe after the Russians sort of pulled out in 1991, a different Cuba sort of emerged. And we really have,
Well, I have never sort of been able to know what was going on under dictators and things, and though we know it was existing. So tonight is the first time we've ever had a lady speaker, which more, first lady speaker from Cuba. But I think our lady tonight is quite remarkable. She was born in Cuba, went to the University of Havana, then went over to spent 2 years in Switzerland with learning linguistics, and I think loved the freedom, but I think felt she should come back to Cuba. And she has made a big dent in Cuba by starting the blog system and internet, but a lot of homes aren't able to afford or allowed to have internet in their home. So how her method of communication is on these internet, but they have to, a lot of people have to go to a hotel or place and pay to listen. So the lady tonight will explain to us what's going on. And we have the name of this lecture was always looking for up and coming leaders. So tonight I'm not looking for an up and coming leader, I'm looking at a leader. So I would like you to come to the floor now. Yoani Sánchez, will you please come? Thank you so much. I guess that's our cue to start. ¿Cómo está todo mundo? Everybody good? Yoani and I are not nervous, ¿verdad? No tenemos, no. No estamos para nada nerviosas. No. Para nada, nada. Nada, nada, nada. My name is Maria Hinojosa. I'm the anchor and executive producer of NPR's Latino USA and an upcoming new series on PBS, America by the Numbers. Born in Mexico City, raised in Hyde Park on the south side of Chicago, and it is my joy to be with you tonight. So, Yoani, I'm going to ask Yoani questions in English, and then I'll translate for you in Spanish. And we actually did a little interview before we came up for Latino USA. So the question I wanted to ask you, Yoani, is when we were backstage, Yoani actually talked about el sueño cubano, the Cuban dream. And I thought about the American dream and how what many of us have gone through in the last several, well, the last decade, which is American dream, question mark. So, Yoani, if people think about the American dream with a question mark, for you, this notion of the Cuba that you thought you were going to be given as a young woman, ¿qué pasó? What happened with that Cuba that you thought you were going to get? ¿Qué pasó con esa Cuba que tú pensaste que ibas a heredar? El sueño cubano. Sí, bueno, primero muchísimas gracias a todos los que están aquí, especialmente a la comunidad cubana que han encontrado en Chicago una segunda patria. Un saludo a todos mis compatriotas. Gracias. Bueno, es un honor estar aquí precedida de palabras tan afectuosas y tan elogiosas. Especialmente para mí, y aquí va María la respuesta a tu pregunta, especialmente para mí que nací en un contexto y en un sistema que intentó crear un hombre nuevo, una persona moldeada para que se comportara más como un soldado que como un ciudadano, ¿no? En ese contexto había un sueño, una utopía. Yo soy carne de utopía. O sea, yo soy una persona formada para vivir un futuro, una Cuba que nunca llegó. ¿Cómo iba a ser esa Cuba? Una Cuba de oportunidades para todos, una Cuba de igualdad, una Cuba donde no iba a existir el dinero incluso, donde las personas recibían lo que necesitaban. Por esa Cuba mis padres entregaron sus mejores años, su juventud, su madurez. Trabajaron por ella, ¿no? Sin embargo, esa Cuba nunca llegó. Y de esa frustración entre la Cuba prometida y la Cuba real nace mucho de lo que soy ahora, ¿no?
de esa pregunta de dónde está la Cuba que me prometieron, no solamente a mí, a la generación de mis padres. Mi madre nació con el castrismo, con el actual sistema. Yo nací con el actual sistema. Mi hijo de 19 años nació con el actual sistema. O sea, hay tres generaciones, al menos de cubanos, a los que nos han engañado. That's the way Yoani is. She just kind of like lays it right out there, puts it right at the floor. Doesn't mince words. As we say in Spanish, no tiene pelos en la lengua. She doesn't have any hairs on her tongue. Okay, I don't know. It's a Mexican thing. It's a Latino thing. You know, Yoani, so just watching you right now, the number of people who were approaching you and saying, thank you, I honor you, thank you for speaking out. It's rare for me, honestly, to see that in the United States. To find people who find a leader who they're just like, thank you, you're speaking the truth, you're authentic, you're fearless. Do you see yourself as this fearless leader? Or is it a little bit more complicated than that? Porque la gente quiere ver esa autenticidad y esa posibilidad que tú tienes de hablar sin pelos en la lengua. La gente busca una líder, pero tú te sientes como líder. Bueno. Siempre en Cuba siempre nos preguntamos quiénes van a ser nuestros líderes o quién va a ser nuestro próximo presidente. Yo realmente siempre me hago la pregunta de quiénes van a ser nuestros ciudadanos, que es lo que más me preocupa, ¿no? Porque líderes, cualquiera que esté ahora mismo en una calle en La Habana jugando béisbol, podría ser el presidente del futuro o el líder del futuro, ¿no? Lo que me preocupa es que no veo los ciudadanos del futuro. Personas que puedan mantener una actitud crítica, que puedan exigir derechos, que puedan señalar al poder con el dedo, ¿no? De manera que pienso que mi liderazgo, si tengo alguno, sale especialmente desde la ciudadanía. O sea, mi liderazgo nace precisamente de hablar desde una posición y de una óptica que muy pocas veces ha podido hablar. O sea, estamos hablando de una población cubana que durante 55 años no ha tenido derecho a la libre asociación, a la libre expresión. Y en todo ese tiempo, además, hemos sido apabullados por un discurso oficial que constantemente está repitiendo consignas, larguísimos discursos. Entonces, si tengo algún liderazgo, creo que es un liderazgo desde abajo, un liderazgo desde la crítica, un liderazgo de la ciudadanía. Es más, si me preguntaras ahora mismo cómo me defino, la palabra que más me gusta es ciudadana. Algunos dicen periodista, blogger, filóloga. A mí me gusta ser ciudadana porque en mi país está prohibido ser ciudadano. When we were backstage, Yoani, I asked you if you could tell me the moment, if you remembered the moment when you... A ver, porque tengo que hacer memoria. No, todavía pasado no, muchos años. No, pero no ha llegado la pregunta todavía. Sí, pero... Remember. The moment when you realized that you would be fearless. Fearless. El momento cuando tú decidiste de que no le ibas a temer al miedo. Porque mucha gente aquí, many people who are here, are very worried about you. They worry when you go back to Cuba, what could happen to you. And so, can you tell us, when you remember saying, no le voy a tener miedo a decir la verdad? Do you remember the moment when you realized you were not going to be afraid? Pienso que fue una secuencia de momentos, ¿no? Uno nunca pierde el miedo un día. Yo pienso que en un momento le tuve miedo a tener miedo, ¿no? Pero sí recuerdo que en el año 2003, algunos de los que están aquí se acordarán, en el año 2003 Cuba vivió una ola represiva muy dramática, ¿no? El gobierno cubano, aprovechando que todas las miradas estaban dirigidas hacia la guerra en Irak, aprovechó esa coyuntura informativa y metió en prisión a 75 personas.
disidentes, activistas, periodistas independientes. What was the name of that moment? When that happened, what was the name of that moment? Sí, ese momento se conoce, ya ha trascendido el nombre de Primavera Negra. La Primavera Negra de Cuba, porque fue en el mes de marzo, ¿no? Entonces, en ese momento, un buen amigo nuestro, una persona muy cercana y muy querida, prácticamente parte de nuestra familia, fue a prisión por ser periodista independiente, ¿no? Su nombre, Adolfo Fernández Sainz, hoy vive en el exilio. Y había que decirle a mi hijo Teo, que ahora tiene 19 años, pero entonces era un niño de unos 8 años, había que decirle a nuestro hijo Teo que su tío Adolfo estaba preso, ¿no? ¿Cómo decirlo? Reinaldo y yo nos preparamos, Reinaldo le dio la noticia y le dijo a Teo, Teo, tu tío Adolfo está en la cárcel. Como todo niño, lo primero que preguntó fue ¿por qué, no? Y Reinaldo había elaborado una idea muy amable, ¿no? Para responder a un niño de 8 años y le dijo, tu tío Adolfo está en la cárcel porque es un hombre muy valiente. Y Teo, sin pestañear, inmediatamente dijo, ah, entonces ustedes son un poco cobardes porque todavía siguen libres. Ese es mi hijo. Con un hijo así, uno no puede quedarse callado, ¿no? ¿Y qué dice? And what does your son say now? Does your son feel like he is the next generation then that can be también rajatablas and say what he has to say? Is his generation, the 18, 19, 20-year-olds of Cuba, are they, voy a seguir a mi tío y a mi mamá? Me gustaría responderte que sí, pero no sería real, ¿no? Hay una generación que es la generación de mi hijo que está muy marcado por la apatía. Es la apatía resultado del exceso de discurso ideológico. Cuando todo el tiempo en la prensa, en la escuela, en la televisión, te están llamando a comportarte como un soldado, a estar todo el tiempo hablando de política o ideología, normalmente por defensa natural terminas porque no te importa nada de eso, ¿no? La generación de mi hijo tiene una característica, yo diría, biológica, que algún día habrá que estudiar, ¿no? Y es la capacidad de cerrar los oídos y no escuchar. A veces regresa de la escuela, algún día importante, una fecha histórica importante para el gobierno, y yo le pregunto, ¿y qué dijeron en el matutino? Y él responde, ah, no, no sé, no escuché. O sea, tienen una capacidad de protegerse del discurso oficial. Eso es una buena noticia por un lado y por otro una pésima noticia. Una buena noticia porque en la apatía jamás va a crecer un sistema como el castrismo, ¿no? El castrismo necesita gente que se movilice constantemente, necesita gente que se implique, ¿no? Pero lo cierto es que la apatía está muy lejos de la rebeldía también. De todas maneras, yo los prefiero apáticos, porque yo fui una adolescente apática y un día desperté, ¿no? Entonces, yo los prefiero apáticos que fanáticos. What did you look like when you were apathetic? ¿Cómo se veía eso, una Yoani apatética? Bueno, yo hice de todo por escabullirme, o sea, por evadirme de la realidad, ¿no? Hice yoga, practiqué tai chi, todo para alejarme de una realidad opresiva, no solamente desde el punto de vista material. Recuerden que a mí me tocó la adolescencia en un momento terrible para Cuba, que fue el llamado periodo especial, un colapso económico terrible, después de la caída del muro de Berlín y que se cortó el subsidio soviético, y Cuba cayó en una crisis donde era difícil comer, transportarse, el simple hecho de tener una camisa ya era un problema, ¿no? Entonces, en esa situación de colapso, de ver a muchos de mis amigos y mis colegas de la escuela emigrar, arrancar una puerta de su casa y lanzarse al mar, yo desarrollé una protección hacia la realidad y era la evasión. Me evadí en la literatura, en la lectura. El problema es que evadirse no es tan fácil. Muchas veces la realidad toca a la puerta, ¿no? Y eso pasó para mí en el año 2007 cuando abrí mi blog Generación Y, ¿no? And then what happened? ¿Y qué pasó? O sea, literalmente, ¿qué fue lo que te abrió los ojos? What was it that opened your eyes to and made you move from this, I'm going to do yoga, I'm going to go and meditate above all of this? What happened?
Sí, pasaron muchas cosas, ¿no? La Primavera Negra había sido un impacto doloroso, ¿no? Teníamos amigos presos, había una sensación de asfixia, ¿no? Había estado en Suiza, eso me cambió mucho. Había estado 2 años en un país donde había podido navegar en internet, tener un salario digno y ver cómo los ciudadanos de ese pequeñísimo país, cada mes o cada cierto tiempo, tenían la posibilidad de votar en referéndum decisiones sociales, políticas, administrativas. Cuando regresé de Suiza, me dije, no voy a volver al mismo punto. O sea, no voy a volver al silencio, no voy a volver a la evasión, no voy a volver a la máscara, ¿no? Y creo haber cumplido esa promesa que me hizo a mí misma, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado arrestada? En realidad, no me considero de las personas que ha sufrido más el tema de los arrestos en Cuba, ¿eh? Okay. Pero eso significa how many days? How many days have you been behind bars? He estado arrestada por horas. Porque una de las características de lo que podemos llamar la represión raulista, la represión de Raúl Castro, es que a diferencia de la de su hermano, es por breve tiempo. O sea, Fidel Castro tenía un modelo represivo que era tomar a los disidentes, a los opositores, condenarlos a largas penas de prisión, hacer de todo eso un show mediático, ¿no? Raúl Castro trabaja mucho en las sombras. Caminas por la calle, un auto de matrícula privada para a tu lado, se bajan 2 hombres fornidos, vestidos de civil, te meten a la fuerza en el auto, en el interior del auto te golpean, te amenazan y unos minutos después te sueltan lejos de tu casa. ¿Es eso mejor o peor? No, es represión igual. La diferencia es que este nuevo tipo de represión no deja pruebas legales. La víctima no tiene un papel donde dice que ha sido condenado a juicio, que ha pasado por un tribunal. Es su palabra contra la palabra del poder. Entonces, esa paramilitarización de la represión la estamos viviendo mucho en Cuba. He vivido varios de esos arrestos, breves, algunos bastante violentos, pero no he sufrido más que otros, ¿eh? And you told me, actually, backstage, that were it not for social media and technology, that you're not so sure how it would have turned out for you. De que tú me dijiste de que si no hubiera sido por la tecnología, por social media, por Twitter, etc., no sabes cómo hubiera, de repente, qué hubiera pasado con esos arrestos, o si tú pudieras estar aquí, or that you could even be here with us. Bueno, ya que insistes en el tema, María, te voy a contar una pequeña anécdota. No me gusta mucho hablar de esas cosas negativas, pero... Vamos a lo positivo, bueno, mamita. Ahorita, te lo juro. We're going to talk positive in a second. Pero voy a contarte una pequeña anécdota que tiene relación con tu pregunta anterior y con esta pregunta actual. Era el 6 de noviembre del año 2009 y un grupo de amigos, artistas, gente que hace performance, hip hop, artes plásticas, había decidido organizar una pequeña demostración en una esquina muy céntrica de la ciudad de La Habana, una pequeña demostración contra la violencia. Era un acto más bien simbólico, pero sin autorización oficial. A mí me interesaba la acción desde el punto de vista periodístico, ¿no? Tenía la idea de ir a hacer unas fotos y salí junto a unos amigos hacia el lugar donde iba a hacer la demostración. Una amiga que iba conmigo se le ocurrió la idea de dejar preparado en su teléfono móvil un tweet, un mensaje para enviar a Twitter. Aquí hago un pequeño paréntesis en la explicación para decir que un grupo pequeño de cubanos enviamos mensajes a Twitter a través del servicio de mensajes de solo texto. Es enviar tweets a ciegas. No podemos responder lo que otros escriben, no podemos leer otros tweets, pero podemos enviar. Mi amiga escribió un tweet que decía, estamos detenidos, y lo puso en la bandeja de salida de su teléfono móvil. Por precaución, lo primero que le dije es, eso trae mala suerte. ¿Eh? Salimos y exactamente, unos pocos metros antes del lugar de la demostración, un auto negro, matrícula privada,
tres hombres fornidos se bajaron, nos interceptaron y nos metieron a la fuerza en el auto, pero en el segundo antes de que la puerta del auto cerrara, mi amiga pudo enviar el tweet. Yo entré al auto de cabeza, ¿no? O sea, era una situación de mucha violencia. Entré de cabeza, tenía un hombre muy fuerte a mi lado que con su rodilla apretaba mi esternón, ¿no? O sea, era una situación muy, muy amenazante. Y el auto se puso en movimiento. Y en esa situación de asfixia, impotencia, miedo, pánico, y el auto en movimiento, el chofer recibió una llamada en su teléfono móvil. ¡Prin, prin! Habló, colgó y miró al fornido que me apretaba el pecho y le dijo, no la aprieten mucho, que ya lo saben. Wow. O sea, ese tweet, ese tweet había salido del teléfono de mi amiga, había llegado a internet, a Twitter, y había regresado para protegerme. Por eso soy una gran fanática de las tecnologías, porque las tecnologías me han ayudado y me han protegido. So, this notion, there's a lot of talk right now in the United States about Latinos and technology, and Latinos in STEM, science, technology, engineering, and math. And there's a lot of conversation around the lack of diversity, frankly, in terms of technology, Silicon Valley, et cetera, et cetera. You told me that every single Cuban right now is a what I call a tequinista. They have to be able to manage technology. So what are you talking about? And tell the audience the experience of why you love cables and what happened when you built your first computer. Built your first computer at home. Bueno, en Cuba saber algo de tecnología no es una elección, es una necesidad. O sea, tienes que saber reparar desde una olla eléctrica para hacer el arroz hasta la lavadora o una cafetera eléctrica o el refrigerador. No es una opción de saber o no saber. Es que si no sabes, vas a perder la posibilidad de disfrutar de un electrodoméstico, ¿no? O de una computadora. Porque los precios son muy altos, los salarios muy bajos y durante mucho tiempo algunos de esos productos no se vendieron en las tiendas cubanas. Así que mi relación con la tecnología empezó de una manera funcional y práctica. A mi madre se le rompía la lavadora, allí yo curioseaba un poco. Tengo algunos buenos recuerdos de cosas inutilizadas que pude reparar, ¿no? Como un viejo refrigerador. Pero bueno. But you didn't study that in school, right? You didn't study electrical engineering in school. No, pero la tecnología es intuitiva. Tiene una lógica. Si aprendes la lógica, puedes aprender a reparar casi cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa era la tecnología de la sobrevivencia. Pero me gustó. Me gusta la electricidad, me gustan los circuitos, me siento muy bien acompañada de cables. Y cuando estoy muy estresada, lo que más me gusta es desarmar cosas. Like y volverlas a armar. Por ejemplo, like what? Me gusta fundamentalmente laptops. Me gusta desarmar laptops. Sí. Mis amigos, cuando echan accidentalmente la cola o el refresco o algo de café con leche sobre el teclado de una laptop, normalmente yo los ayudo en eso. Me gusta. Café con leche on your keyboard. Sí. Go to Yoani. Sí, me gusta. Pero esa capacidad fue evolucionando hasta proponerme crear mi primera computadora, ¿no? En el año 1994 construyo mi primer ordenador con una pieza aquí y otra allá, ¿no? Recuerdo que un amigo me había regalado algo un poco inútil, ¿no? Que era una máquina para depilar las piernas. Y esa máquina la cambié en el mercado ilegal por el microprocesador. Y a partir de ahí construí. And where did that happen, Yoani? ¿Dónde? En el mercado, like who? Bueno, like somebody's house or like in a marketplace, like. Sí, como mismo los cubanos somos casi todos ingenieros sin diplomas.
Estamos muy acostumbrados a sumergirnos en el mercado ilegal para sobrevivir. Pónganse por un segundo en un país donde durante décadas la mayor parte de los productos básicos han estado racionados y las cuotas del mercado racionado no alcanzan. Entonces, cada día es normal que una familia, especialmente las mujeres de la familia, se sumergen en el mercado negro para comprar huevos, leche, carne, cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa misma habilidad la hemos desarrollado para comprar tecnología. Allí encontré mi microprocesador, construí mi primer Frankenstein. Frankenstein. Después he construido otros, pero ese era el primero. Y a partir de ahí mi vida cambió, porque tuve una infraestructura tecnológica donde yo ponía a poner mis ideas. No era una lavadora, era texto, gráficos. O sea, había creación, había un proceso creativo y eso cambió mi vida. You felt free? ¿Te sentiste más libre? Sí, sí, sí. So then, just a couple of months ago, you took it to the next step by launching 14 y medio. Ese tema me gusta. Yeah, because you launched and then it was crashed. It was blocked. Sí, bueno. So tell the story of why did you launch and what was the reaction? And what is the state of 14 y medio ahora, 14 and a half? Sí. Como ustedes saben, en el año 2007 yo creé un blog personal, Generación Y, ¿no? Y era muy bueno porque era como una especie de exorcismo personal. Yo sacaba afuera mis demonios. El demonio de la apatía, el demonio del silencio, el demonio de la frustración social, ¿no? Pero algo faltaba. O sea, sí, el blog, muy bien. Pero yo sentía que me faltaba un trabajo más profesional, más colectivo, trabajando con otras personas. Ese sueño, finalmente, hace unas 3 semanas, se ha concretado, o sea, se ha realizado en un medio digital, un diario digital que se llama 14ymedio.com. Todo el mundo pregunta, ¿por qué 14 y medio? Bueno, nacemos en un piso 14, que es donde yo vivo, de un edificio modelo yugoslavo, que representa toda la arquitectura prosoviética que hay en mi país, ¿no? En un año 14. Y también la palabra medio, en español, que es mitad, también pues significa medio digital. Así que combinamos un poco los números, el año, la numerología, y creamos 14 y medio. Estoy muy feliz, pero lleva mucho trabajo. Es muy difícil hacer periodismo en un país donde las instituciones no son transparentes, donde no puedes ir a un sitio y presentarte y decir, yo soy periodista de 14 y medio y vengo a hacer unas preguntas. Eso es prácticamente imposible, ¿no? La primera reacción del gobierno fue bloquear el sitio. Mala decisión para el gobierno. ¿Lo bloquearon cómo? How did they block it? Sí, los usuarios que entran desde la isla no pueden verlo. Pero es una pésima decisión porque, primero, nada hay más atractivo que lo prohibido. En Cuba todo lo que está prohibido es profundamente buscado por las personas. Y otra cuestión es que la mayoría de los cubanos menores de 45 años saben cómo saltar esa censura a través de los llamados proxies anónimos, que son sitios web que sirven como túnel para conectarse con sitios prohibidos. O sea, es una prohibición totalmente contraproducente para el gobierno, ¿no? Yoani, en algunos en just a few minutes, we're going to open it up to questions from the audience. But before we move there, give us a sense of the international context. And everybody's thinking internationally because Brazil won the opening game today, just FYI. And Brazil, of course, is a major mover and shaker right now. How do you view Cuba vis-a-vis countries like China, Brazil, Venezuela? Help us to understand through what prism we need to understand Cuba vis-a-vis international geopolitics. And if it's not a black and white, are you pro or against, what to do? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo entender la realidad geopolítica internacional
si no lo ves desde una perspectiva blanco y negro, pro Cuba, anti Cuba, y países, por ejemplo, China, Brasil, Venezuela, que están, bueno, la presencia incrementando. Yo recomendaría empezar por no mencionar al gobierno de Cuba, a la ideología gobernante en Cuba y al hombre que gobierna Cuba con el nombre de Cuba. O sea, hay una gran confusión muy extendida que es asociar el nombre de Cuba al partido en el poder. Y por eso a veces uno abre la prensa internacional y lee titulares como Cuba condenada en Naciones Unidas por violación de derechos humanos. No, no es Cuba. Entonces, si rompemos ese error, empezamos a comprender un poco más la realidad cubana, ¿no? Por ejemplo, el gobierno cubano llama anticubanos a las personas que no están de acuerdo ideológicamente con ellos. Si no nos dejamos atrapar por esa falsedad, nos podemos acercar un poco más a Cuba. Y Cuba es un país por naturaleza plural, diverso, con todas las tendencias. Yo hablo con personas en la calle, algunos son liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos, hasta anarquistas tenemos en Cuba, ¿no? El problema es que esa diversidad natural de nuestro país no puede expresarse en una legalidad. O sea, no está el corpus o la infraestructura legal que permita a una persona asociarse o por su identidad sexual, o por su tendencia política, o por su, por ejemplo, perfil económico, si es un empresario, si es una persona que lucha contra el capital, en fin. Entonces, ese es el de los traumas que tenemos. Otro problema es que estamos atrapados en algunos estereotipos falsos, ¿no? Para muchas personas que escuchan por primera vez hablar de Cuba, nos imaginan como una isla de permanentes bailadores que jugamos dominó todo el día o bailamos y tenemos muy cerca la botella de ron. Bien, ese es el daño que han hecho los estereotipos turísticos, fumando tabaco, gracias señor. Por el otro lado está el estereotipo político, que nos imaginan como eternos milicianos con el fusil al hombro y enseñándole los dientes al tío Sam, ¿no? Para nada. Cuba es un país donde hay mucho dolor. Hay alegría también, pero cuidado. La risa cubana, por identidad, por cultura, esconde mucho dolor también, ¿eh? O sea, la risa para nosotros es una terapia, una manera de superar las adversidades. No siempre que reímos quiere decir que estamos felices, ¿no? So before we open it up to questions, you know, one of the way I talk about Cuba is that everything is changing incredibly fast and nothing is changing. And both things exist at the same time. That sounds completely contradictory, but it exists. And there's a lot of confusion about this particular government and where it is going. Given your love of technology, and clearly there are many others in Cuba who have the same. There are a lot of people who think, you know, de la primavera negra, from the black spring, will there be an Arab spring, a Cuba spring? And what does that look like? Do you imagine it? If it's not about politics, party politics, then the ciudadanía, considering that you say that is the thing you want to call yourself most, a citizen. What does the next level of leadership look like in Cuba? What do you dream that it could look like? Bueno, mi sueño tiene una parte pragmática, ¿no? Y una parte que es puro sueño, pura imagen. La parte pragmática es que la propia ciudadanía cubana logre un cambio desde abajo y pacífico. Que esa ciudadanía, además, no caiga en la trampa del próximo Fidel Castro, que tenemos muchos posibles, ¿eh? Que tengamos un país difícil de gobernar, porque en el Parlamento cubano, que hoy parece un cementerio de tan silencioso, y donde hoy todas las leyes las votan por unanimidad y muy rápidamente, en ese Parlamento tengamos discusiones apasionadas, difíciles,
que para cambiar una línea en la Constitución o en una ley haya que discutir mucho. Ese es el país que quiero, ¿no? Esa es la idea pragmática, ¿no? El sueño, la imagen, hace unos días lo comentaba con unos amigos, el sueño es un parque de La Habana. Yoani Sánchez, con 70, 80 años, un poco más, ¿no? Con el pelo blanco y un nieto de esos que hacen muchas preguntas, ¿no? Y mi nieto, un poco molesto ya, porque su abuela siempre habla de lo mismo, me mira y, para fastidiar, los nietos siempre fastidian a las abuelas, me pregunta, ¿cómo se llamaban, abuela? ¿Cómo se llamaban? Gastro, mastro. Yo le digo, no, se llamaban Castro. Ese es mi sueño. And we can all dream. We can all dream. Thank you, Yoani. I think we are going to be joined by the president of the council to manage the questions. So at this, yes, just if you wait 1 minute. We will have microphones. Please put your hand up and I will recognize you. Yes, sir, you are exceedingly eager to ask a question. So we will get a microphone right to you. But do remember that we're looking for questions. Yes. At this point. Thank you. Bueno, creo que la debo hacer en español, ¿no? Parece. No estoy muy claro cómo voy a hablar. Bueno. En su opinión, ¿cuáles son los tres obstáculos mayores que tiene el pueblo cubano para derrocar al Castro, al régimen de Castro? Los tres mayores. Muy bien. What are the three most challenging obstacles that the... It was translated. Oh, so it was. It's okay. Okay, yeah. I'm sorry. Okay. Yo diría que el primer obstáculo es el miedo. Un miedo que nos inculcan desde pequeños. No es que seamos de material genético cobarde, ¿eh? Yo no creo en los pueblos valientes y los pueblos cobardes. Hay pueblos a los que les hacen muy bien la jaula, como es el caso nuestro. El miedo que desde pequeños te hacen creer que el amigo puede ser de la seguridad del Estado, que el vecino es un informante de la policía política, que el propio familiar está escribiendo un informe contra ti. Ese miedo es paralizante. Yo recuerdo hace unos años mi hijo... Y discúlpenme que hable tanto de él, pero es una fuerza inspiradora, ¿no? Mi hijo regresó de la escuela y me contó que su maestra les había dicho que en el aula, entre los estudiantes, había alguien de incógnito que estaba escribiendo todo lo malo que hacían los demás para después informárselo a ella. Y ahí yo comprendí en la carne de mi hijo, o sea, en la piel de él, el mecanismo de la desconfianza que va generando la parálisis. El miedo es el primer factor. El segundo factor, la ausencia de una infraestructura económica que permita la autonomía. El activismo cívico necesita una economía. Hacer política necesita recursos. Cambiar un país necesita que la gente deje de estar 4 horas en la fila del pan para poder dedicarse a cambiar un país, ¿no? Entonces, el último elemento diría que es el éxodo. Todos se van. Ese es el título de una novela de una escritora cubana y es un título muy bueno, ¿no? Todos se van. En Cuba tenemos un chiste, hacemos chistes con todas las cosas, ¿eh? Tenemos un chiste para explicar el éxodo masivo. Y decimos, en referencia a una fortaleza militar colonial que está en la bahía de La Habana, que tiene un faro para iluminar a los barcos que entran a la bahía, eso le llamamos el morro de La Habana, que es muy típico, ¿no? Y el chiste dice, el último que se vaya, que apague el morro. O sea, que apague la luz del faro de la bahía, ¿no? Yo pienso que tiene que quedarse gente para volverlo a encender. Which is why you stay. ¿Y eso sí, yo quiero quedarme en Cuba. Pero el éxodo se lleva a los más talentosos, a los más atrevidos, a los más rebeldes y a los más capacitados. Y va dejando en Cuba a los más conformes.
y a los más viejos. Entonces, ese es un gran problema que tenemos. Un cubano normal prefiere enfrentarse a un tiburón con un tiburón en el estrecho de la Florida que con un policía político en la calle. Muy lamentable. The gentleman in the middle standing up. Please wait for the microphone and we'll come towards you. Right next to you. Yep. Yoani, yo he ido a estudiar, he ido a enseñar a Cuba a profesionales con la iglesia. Ah, qué bien. ¿Qué ideas, el silencio de la gente, el miedo a hablar en público, en privado lo hacen más? ¿Qué ideas se pueden comunicar que ayuden a vencer ese miedo a hacer que piensen, a ser ciudadanos? Sí, ese es un reto difícil, ¿no? Yo pienso que más que predicar una idea, hay que predicar ejemplos. O sea, el miedo es contagioso, el valor también es contagioso. Porque cuando uno ve a una persona que se atreve y empieza a decir en voz alta lo que piensa, paga una represalia por ello, uno se siente muy cobarde, ¿eh? Entonces, hay una tendencia también a imitar esas actitudes, ¿no? Entonces, yo recomendaría ayudar a la gente, a algunas personas, líderes de opinión, gente con proyectos, con buenas ideas, ayudarlos a sentirse más libres y ellos se ocuparán de que otros lo sigan, ¿no? La valentía puede ser un fenómeno viral, como un estornudo, ¿no? Yo estornudo, te contagio, tú estornudas y contagias a dos. Entonces, hay que trabajar en esa dirección. Y sobre todo, hay que advertirle a esas personas que hoy tienen una actitud más cobarde, que si se atreven un día, no van a ser castigados por su pasado. No se van a ser castigados por su silencio. Eso es importante. Darles garantías de que si se pasan al sector crítico, los vamos a recibir, ¿no? Lady here in the second row. Hi. My husband and I just returned from Cuba for 3 weeks ago. We were there for a couple weeks. There were four of us in our group, and our tour guide who lives in Cuba, she was stating that under Raul, there's a new vice president, and she's a younger woman, and she mentioned that the younger people are thinking that under this new vice president, there will be a change that will be coming forth in the government. And one of the things is that the state-owned the restaurants and hotels and so forth, but these, and I can't recall the name exactly on the homes that have... Baladares. Yes. Yeah, so that is one step towards more of a free state. And I'm wondering what you... Your thoughts are on that. Sí, la persona de la que usted habla es Miguel Díaz-Canel, o sea, el vicepresidente, el primer vicepresidente designado a dedo desde el poder, desde Raúl Castro, ¿no? Yo no diría que es un vicepresidente que con seguridad va a sentarse en la silla presidencial. Falta mucho para confirmar eso. Normalmente el poder en Cuba se ha comportado muchas veces como Saturno, que se come a sus hijos, ¿no? Una persona joven, próxima al poder, tiene muchas posibilidades en Cuba de terminar muy mal. Los últimos jóvenes carismáticos que estuvieron en las más altas estructuras del poder cubano terminaron defenestrados, expulsados de sus cargos, algunos detenidos y otros condenados al ostracismo total, ¿no? Entonces, Miguel Díaz-Canel parece el sucesor, pero hay que esperar a ver si lo logra, ¿no? Por el momento me parece una persona bastante gris. Claro, esa grisura, o sea, esa falta de carisma puede ser una protección, ¿no? Se está protegiendo porque sabe que el carisma es peligroso, ¿no? Lo cierto es que la mínima esperanza que puede haber generado su designación en personas como
la guía turística que la atendió a usted y a su esposo, esa mínima esperanza viene dada de, bueno, por lo menos no tiene el apellido Castro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, no será el candidato que hubiéramos elegido en una urna, pero al menos no es de la familia. En torno a las llamadas reformas raulistas, a mí en lo personal me parece que la palabra reforma es demasiado grande, tiene demasiado cambio para aplicársela a lo que estamos viviendo en Cuba hoy, ¿no? Pero bueno, imaginemos, vamos a usarla por el momento, ¿no? Las reformas, a mi juicio, en mi opinión, van en la dirección correcta. En la dirección correcta significa flexibilizar la economía, ir hacia el mercado, abrir espacios de autonomía. Por suerte, no van en la otra dirección. No van a mayor presencia del Estado en la economía, mayor cierre, ¿no? El problema no es la dirección, el problema es la velocidad y la profundidad. A ese ritmo, mis nietos van a tener internet en el 2050. Y a ese ritmo, el hombre que vende pizzas hoy en la calle o tiene un restaurante podrá tener un buffet de abogados o un buffet de arquitectos en el 2050. Entonces, no nos conformamos. La vida de una generación, la vida laboral, la vida económicamente activa está terminando. 10 años para mí es mucho tiempo. Para la historia nacional, no sé, a lo mejor no es nada, es una página en un libro de historia. Pero para mi generación es los últimos 10 años de vida laboral, profesional, más importantes, ¿no? Entonces, pienso que esas reformas solo pretenden crear cierta sensación de relax económico, que ahora más personas puedan comerse una pizza en la calle, reparar unos zapatos, que ahora en algunas esquinas de La Habana haya restaurantes que podrían estar en New York, Chicago o Berlín por lo lujosos y por la buena comida. Pero desde el punto de vista del desarrollo social, del desarrollo económico de la nación, necesitamos más. O sea, tienen que acelerar las reformas y profundizarlas. Gentleman in the second row. The microphone's coming. Well, I'm going to speak in Spanish. Sí, sí. Dos preguntas, Yoani. Primero, ¿por qué llamó a su blog Generación Y? Y segundo, ya que dijo lo que dijo sobre 10 años es mucho tiempo, esta es una doble pregunta. Primero, ¿hay alguna alternativa antes de 10 años para que las cosas realmente cambien? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿por qué no se anima? Bien, ¿por qué generación Y? En el caso particular de Cuba, esa frase de generación Y tiene una connotación particular y diferente, ¿no?, a otras partes del mundo. Si miran, si leen la lista de jugadores de un equipo de béisbol cubano actual en la isla, van a encontrar un fenómeno interesante. La mayoría de los nombres empiezan con Y. Yuniel, Jean-Pierre, Giovanni. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque esas personas que tienen nombres como el mío, Giovanni, somos un grupo de cubanos que hoy tenemos entre 25 y 40 años, ¿no? Una generación que nació fundamentalmente en los años 70 y la primera mitad del 80. Y es una generación que nació en una Cuba donde todo estaba programado, organizado, controlado, racionado. Una Cuba donde prácticamente todos nos vestíamos iguales porque había un mercado racionado de productos industriales donde a usted le tocaba una camisa al año o un pantalón. A las mujeres teníamos que elegir entre la ropa interior inferior o la ropa interior superior, ¿no? Entonces, en un país donde todo estaba tan organizado y supervisado por el gobierno, donde
prácticamente todos comíamos lo mismo, porque cada 9 días llegaba el pollo y cada 3 semanas llegaba la carne y un día específico del mes llegaban los huevos. Así que cuando llegaba el pollo, usted caminaba por una calle de La Habana y todo olía a pollo, ¿no? Todos comíamos lo mismo. En esa sociedad tan cronometrada, tan controlada hasta el mínimo detalle, hubo un detalle que se quedó fuera del control. Y ese detalle fuera del control fue ponerle nombres a los hijos. No había ninguna regulación. En ningún papel decía que a los varones solo se le podía poner Fidel o Raúl, por suerte, ¿no? Y entonces, los padres, necesitados de esa diferenciación normal del ser humano, de esa necesidad del individuo de no parecerse al otro, de ser diferente, empezaron a crear todos estos nombrecitos. Entonces, inspirada en esa generación, que es además una generación que vivió momentos muy especiales, una generación que fue criada para ser el hombre nuevo. En español, no sé si tiene traducción en inglés, decimos, quisieron hacernos un hombre nuevo y ni siquiera nos hicieron un hombre bueno. Entonces, fuimos formados la mayoría en escuelas internas, lejos de nuestra familia, porque era el momento en que el Estado quería controlar los pequeños detalles de la educación. Era un proceso de alquimia social, laboratorio para sacar de ese laboratorio el hombre que iba a vivir en el futuro. Ese hombre que iba a vivir en el futuro llegó a la adolescencia y de pronto el futuro se cayó, o mejor dicho, el muro de Berlín se cayó. Llegó la crisis económica más brutal y ese hombre nuevo tuvo, en algunos casos, que decidir entre ser decente o alimentar a su familia. Robarle al Estado o comer cada día menos, ¿no? Ese hombre nuevo fue el que mayoritariamente hizo la crisis de los balseros en el año 1994. Entonces, inspirado en esta generación Y que vivió todos esos momentos, abrí mi blog y lo llamé así, ¿no? Bien, ¿alguna alternativa? Sí hay alternativas. En Cuba hay mucha gente capacitada, mucha gente con proyectos, mucha gente con talento y mucha gente con ideas. Hay partidos de oposición, grupos cívicos, hay personas que desde el pacifismo y los movimientos pacíficos como las Damas de Blanco están intentando cambiar las cosas. El problema es el micrófono. Tienen ideas, pero ¿cómo se las hacen saber a los cubanos? Cuando vivimos en un país donde el gobierno tiene un monopolio absoluto sobre los medios de información nacional. Por eso el papel tan importante que están jugando las tecnologías. Porque sí, no tenemos el micrófono en la televisión, no tenemos el micrófono en la radio y no tenemos la posibilidad de escribir en los periódicos nacionales, pero tenemos la memoria flash, el pendrive. Un día, cuando Cuba cambie, además de todas las estatuas que habrá que levantar y otras derribar, habrá que levantarle una estatua a la memoria flash. ¿Por qué? Gracias. Porque ese pequeño artilugio tecnológico nos ha hecho muy libres, nos ha dado información, nos ha permitido, a través de copias y copias que pasan de mano en mano, transmitir proyectos de la sociedad civil, voces de la sociedad civil, rostros de la sociedad civil, ¿no? La próxima pregunta, ¿cuál era? No, era eso. La pregunta es, ¿por qué alguien como usted no? Please, the microphone. Ah, ya me acuerdo, sí. Sí, bueno, me imagino la pregunta de la... Bueno, ya yo he tomado una decisión de vida. Mi decisión de vida es que en el futuro de mi país, más importante que los políticos serán los ciudadanos, ¿no? Esa es la Cuba que yo veo. Más importante que el hombre o la mujer que se sienten en la silla presidencial va a ser lo que podamos hacer desde abajo y especialmente me veo con mucha más importancia y fuerza en el papel de la prensa. La prensa,
va a ser muy importante para mantener a raya a los políticos del futuro. Entonces, me gusta más esa posición, ¿no? De todas maneras, iré a unas elecciones y votaré por un futuro presidente, ¿no? Y espero que no sea un hombre carismático ni una mujer carismática, que sea un buen administrador, que hable poco y que se dedique honradamente a administrar el país. Que no tenga perfil griego, ¿eh? Ni 6 pies de altura. Queremos una persona sencilla y honesta. Gentleman here in the fourth row in the middle. Yoani, muchas gracias por venir. Gracias. Nuevamente. Cuba ha recibido mucho apoyo de Venezuela por años. ¿Cómo es que esa liga ahora los detiene? Disculpa, esa liga... Su relación con Venezuela. Ya, está bien. Sí, imagínense un paciente que está en un hospital en terapia intensiva y que el doctor dice, ese no pasa de esta noche, ¿no? Ese era el sistema cubano en los años 90, ¿no? Habíamos perdido el subsidio que venía del Kremlin. El gobierno cubano había perdido ese apoyo político, diplomático y económico que venía de Europa del Este. Y el sistema tenía los días contados. Fidel Castro había estado obligado a hacer algunas reformas económicas, como permitir la dualidad monetaria que todavía existe en Cuba. Vivimos bajo una esquizofrenia económica entre el peso cubano y el peso convertible. Con el peso cubano nos pagan los salarios y con el peso convertible tenemos que sobrevivir, ¿no? En ese momento en que el paciente parecía que no iba a pasar de esa noche, apareció Hugo Chávez. Apareció Hugo Chávez, que fue la máquina de oxígeno, el corazón artificial y la transfusión permanente de dólares al paciente cubano. O sea, esa relación entre la Plaza de la Revolución y el Palacio de Miraflores le regaló al castrismo una década más. Entonces, yo en lo personal y muchos cubanos pensamos que hay una relación tan intensa y tan dependiente por parte de La Habana, de economía, económicamente hablando, por parte de Caracas, desde el punto de vista de la inteligencia, las fuerzas de la seguridad y también políticamente, que el destino de las dos naciones está unido. Si Venezuela cambia, Cuba cambia. Pensamos en Cuba. Ahora, si usted camina por una calle de Cuba y le pregunta a cualquiera, ¿qué piensas si Maduro cae, no cae? Va a encontrar dos grupos de opiniones. El miedo, porque si Maduro cae y se corta el subsidio, vuelven los peores años, cortes eléctricos, colapso del transporte, hambre. Ese es un grupo de personas que piensan así. Otro grupo pensamos que si en Venezuela cambia, Raúl Castro estará obligado a acelerar la velocidad y a profundizar más la reforma. Y eso es el fin del sistema. Gracias a usted. Way in the back, gentleman standing up, if you can wait for the microphone. What American policy do you think would be most helpful for the Cuban people today? Sí, bueno, yo normalmente no tiendo a pensar en lo que pueden hacer los gobiernos porque normalmente tienden a ser a veces muy difíciles de convencer, muy burocráticos. Más que lo que se decida en los palacios de gobierno o en las cancillerías, yo prefiero pensar qué puede hacer la gente. ¿Sí? Y la gente en este país tiene mucho que hacer para ayudarnos. O sea, hay muchas formas de ayudar. En primer lugar, acabar de enterrar ese mito de la Revolución Cubana. El mito de que la Revolución Cubana es un proceso de izquierdas.
un sistema que no se mueve, inmovilista, retrógrado, que no cambia. Una revolución no dura 55 años. Por tanto, vamos a empezar a no llamarle más revolución. Gracias. So you would actually say that you are the face of the new revolution. A mí la palabra revolución ya me da un poco de alergia, ¿no? ¿Y qué sería la palabra? What would be the right no word? No sé, reforma, cambio, transformación. Me preocupa un poco la palabra revolución porque crea después unos ciclos de violencia, de odios sociales, de polarización que duran décadas, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta del señor, empezar por enterrar eso de que es una revolución y de que es de izquierdas o que es reformista o que es algo, un proceso vivo, ¿no? La revolución murió hace muchos años. Cuando yo nací ya estaba bajo tierra. Entonces, eso es importante. Otro, yo pienso que colaborar con la población cubana, por ejemplo, a temas de empoderarse material y tecnológicamente. La información en mi país es libertad. Si viajan a Cuba, no desperdicien una maleta para echar una memoria flash, una laptop que ya no usan, una pieza de un ordenador que un cubano en Cuba puede tomar y hacer una computadora que le cambie la vida, ¿no? No quiero pensar que el futuro de mi país dependa de lo que pasa en la Casa Blanca, de las decisiones que se tomen en la Casa Blanca. Va a ser importante porque somos vecinos, porque es un país que ha sido el lobo feroz de la propaganda oficial durante mucho tiempo, pero preferiría creer que va a influir más lo que hagan los ciudadanos, ¿no? Gentleman here, fourth row. Sí, bueno, Yoani, sabíamos que el castrismo quiso crear el hombre nuevo. ¿Cuál es el resultado actual del cubano que vive en Cuba hoy? Sí, aunque es difícil generalizar, porque como todo país hay todo tipo de gente, ¿no? Yo pienso que una característica fundamental de la Cuba actual es que muchas personas han tenido que dejar a un lado los valores éticos y morales para sobrevivir. Estamos hablando de una sociedad donde la persona, por ejemplo, un cocinero de un hotel que tiene un salario que no supera los $30 al mes y está trabajando en la cocina de un hotel y sirviendo apetitosas comidas y platos para turistas que vienen a la isla, ese hombre está viendo eso. Y sabe que con su salario jamás podrá darle una comida medianamente similar a su familia. Entonces, ¿qué hace? Pues toma un poco por aquí, lo coloca por acá y cada día roba. Robar para sobrevivir es un proceso que empieza como un proceso muy digno, ¿no? Dices, bueno, el Estado tiene mucho y yo no tengo nada. Pero con el tiempo terminas convirtiéndote en un ladrón. Porque cuando repites mucho una acción, esa acción termina por definirte, ¿no? Eso es un grave problema que tenemos, la falta de valores éticos. El hombre nuevo resultó ser un hombre despiadado, que no tiene límites. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa porque ese hombre despiadado puede, en una situación de cambio y transformación, hacer un sistema muy brutal. Entonces hay que empezar por recuperar esos valores éticos, morales, de confianza. La desconfianza, decía hace un rato, es una característica también del cubano hoy. Pero si yo pudiera describirlo, la cotidianidad de la isla, en una metáfora, yo lo pondría como un hombre atrapado entre dos ruedas dentadas. Una rueda dentada es la falta de recursos materiales. Las largas colas para tomar el ómnibus, la comida que no aparece, los pesos convertibles que son difíciles de tener, el aceite para cocinar que no alcanza. Por ejemplo, ahora cuando yo salí de La Habana, había algunos productos que escaseaban. Un venezolano que está aquí me comprenderá perfectamente, ¿no? No había, por ejemplo, había dificultades para comprar aceite, no había detergente para lavar,
no había desodorante y no había condones. Entonces, esa es una de las ruedas dentadas, la falta material. Y por el otro lado, atrapando al ciudadano cada día, está la rueda dentada, la falta de libertad. Que no te puedes ir al kiosco de la esquina a comprarte otro periódico. Que no puedes acceder a internet. Que no puedes hablar en voz alta. Somos el país de los susurros. Todo el mundo habla en voz baja. ¿Bien? Cuando quieres mencionar al poder, haces así, o así, o así. ¿Bien? Nadie dice un nombre ahí arriba, ¿no? Esa sería la descripción de la Cuba de hoy, entre la escasez y el miedo. Let me, unfortunately, ladies and gentlemen, we're out of time. Let me thank our translator, who, for those of us who are not fluent in Spanish, was terrific. But as important, Maria and Yoani, you both, Maria, thank you very much for getting a really great conversation going. Yoani, I think you will leave, an audience is leaving here with a new appreciation of Cuba and life there. Those of you who are traveling, in addition to detergents, bring your laptops, cables, and flash drives when you go. Thank you very much. Thank Please you. Join me. Thank you. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir.